Nos sorprendimos como Comisión de Derechos Humanos porque eso es increíble, eso violenta la dignidad. Nosotros solicitamos inmediatamente se han trasladado esos reclusos de ahí. Eso es un mal olor que no se aguanta. Los diputados y diputadas que estuvimos ahí, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública que estuvimos ahí, ni los mismos fiscales aguantan el mal olor que hay en ese sótano sin ningún tipo de ventilación. Restituyo dijo que como Comisión de Derechos Humanos citarán para la próxima semana a las autoridades del Ministerio Público para que expliquen esta situación de los presos preventivos en esa cárcel de Santo Domingo Oeste.